Estuvimos, la verdad, viendo varias cosas muy interesantes. En primer lugar, estuvimos mirando el puerto, que obviamente vamos a cooperar y trabajar para que haya un operador portuario. Nos parece que es sumamente interesante el desarrollo portuario. La logística para nosotros es una prioridad desde la gestión nacional. Nos pide el presidente Fernández que le demos competitividad a cada una de las regiones y para ello es imprescindible la carga. Y aquí en Misiones es a través del puerto y a través de los ferrocarriles. Y en ambas cosas fueron de las que estuvimos visitando. Después estuvimos, por supuesto, visitando el tren que une a Posadas con la ciudad de Encarnación. Le estuve comentando que ya estamos trabajando muy activamente para recuperar el tren de cargas hasta Posadas y que pase a Encarnación. Ya se está trabajando sobre el desmalezamiento de vías y demás. Esperamos que para junio o julio esté circulando el tren de cargas ya en ese sentido. Y después estuvimos avanzando e intercambiando opiniones respecto a la posibilidad de conectar el tren con Guarupá y Apóstoles, que creo que es algo muy interesante, va en la lógica de lo que nosotros creemos que es posible, que son los trenes de cercanía, que es la posibilidad de conectar a nuestras capitales o a las grandes ciudades del interior con poblaciones más pequeñas del alrededor, pero que le facilitan enormemente la accesibilidad a las personas. Así que es un proyecto que me llevo con mucho entusiasmo y con ganas de cooperar para poder hacerlo y de invertir para poder hacerlo. En el caso de Garupá Posada, ese tramo, la vía está en buen estado. Hay una cuestión burocrática también, autorización. Sí, eso es muy sencillo, por eso ese primer tramo no es inconveniente, son apenas 11 kilómetros. Los otros 50 kilómetros, que es tal vez recomposición de vías y demás, no debe ser un impedimento tampoco. Creo que tenemos que incorporarlo dentro del plan de desarrollo ferroviario que estamos haciendo nosotros y en ese sentido vamos a estar trabajando codo a codo con el intendente, con el gobernador Aguad y bueno, con cada uno de los funcionarios de esta provincia que hacen tanto por ella, que nosotros del Estado Nacional tenemos que cooperar y acompañar. También estuve en el centro de transferencia, estación de transferencia, que la verdad ha sido una experiencia muy linda. Creo que es un modelo que funciona muy bien y que es muy lindo para replicar en otros lugares del país, así que también me lo llevo con una experiencia de algo muy bueno y positivo. El mayor problema para implementar ya el tren de carga en esta zona tiene que ver con el despeje de las vías. Sí, solamente eso, estamos trabajando en eso, ya tenemos la contratación hecha, son 20 millones de pesos que se está trabajando ya en el despeje de vías. Se empezó desde Corrientes, de Santo Tomé, estamos avanzando, estimamos que ese trabajo no nos va a llevar más de 3 meses y a partir de ahí va a estar operando el tren de carga, que ya está contactando con empresas locales para empezar a hacer carga. Los bitrenes van a seguir estando habilitados, no vamos a retroceder en ello. Hay un problema casi de estructura vial que hace que sea bastante dificultoso a veces que puedan transitar por distintas rutas de la Argentina, ese es el problema mayor, pero no porque tengamos inconveniente nosotros en modificar esa relación. Creemos que el bitren es una forma de abaratar costos logísticos, por lo tanto lo vamos a mantener. ¿Sigue con la idea de estudiar la continuidad de los micro doble piso? Sí, se está trabajando los doble pisos porque la verdad que hay como dos tipos de doble pisos. Los más antiguos indudablemente tienen serias fallas técnicas, los nuevos tienen menos fallas técnicas. Estamos obviamente con técnicos analizando realmente cuán importantes son esas fallas técnicas y cuánto tiene que ver la incidencia humana y de las carreteras, porque a veces no es solamente un problema humano, sino del estado de las carreteras. Muchas veces le echamos la culpa al chofer y a lo mejor pisó una banquina que no estaba en condiciones o eso que haya un vuelco, o como pasó el último accidente cerca de Chascomús, donde impactó contra el guardrail no estaba colocado de la manera correspondiente y en vez de devolver el micro a la calzada, volcó y genera ese tipo de inconvenientes. Así que es un análisis bastante exhaustivo que estamos haciendo, tanto de la jornada laboral, que es importante tenerlo en claro, como la factibilidad técnica de los micros, pero en pocos días vamos a tener resultados. Ya hemos avanzado bastante, hace 30 días que estamos trabajando al respecto. Nosotros nos pusimos un plazo máximo de 60 días, así que estamos muy cerca de tener una decisión definitiva y a partir de ahí establecer un plan de reemplazo si fuera necesario.